Después de un año probando un montón de portátiles, voy de nuevo con mis recomendaciones en cada uno de los rangos de precios para que así este vídeo sea una especie de guía de compra de qué equipo comprar, como digo, con diferentes aspectos a tener en cuenta. Bienvenidos a tu Tecnomundo, yo soy Jorge y voy de lleno a hablaros de estos equipos porque, como siempre, me gusta dividir lo que es crear contenido de consumir contenido. Y ya os aviso que la comparativa está más difícil que nunca por las nuevas opciones que tenemos en el mercado, así que voy a hablar de consumir contenido. Pero claro, también hay muchos tipos de contenido, así que vamos a empezar por la parte gaming. Imaginaros que queréis un equipo portátil para jugar. Pues ahora mismo estáis viendo el Asus TUF Gaming F15, que como veis es un equipo que ya tiene un par de años, tiene la gráfica RTX 3050 y sobre todo se ha quedado muy bien de precio, ya que lo encontramos, en este caso está en 799, pero lo he llegado a ver en 749 aproximadamente. Ya habrá más ofertas, yo ya no lo sé, pero sí que os digo que se ha quedado en un punto de precio muy interesante para tener muy en cuenta, porque es un equipo muy muy solvente. Es cierto que por este mismo tipo de precios podríamos ir por un Lenovo Legion 5, que en este caso es también una versión un poquito atrasada, pero que sigue teniendo una gráfica RTX 3050 Ti un poquito superior, pero también el precio lo vamos a notar, que cada uno valore si le merece la pena el extra de presupuesto, teniendo en cuenta que estamos hablando de gráficas de portátil. Y yo tendría muy muy en cuenta si el portátil tiene puerto Thunderbolt, porque las posibilidades pueden ser brutales. Hace poco hablaba de cómo conectar una gráfica 3060, obviamente esto tiene un cuello de botella importante porque estamos hablando de un equipo portátil, pero da un rendimiento suficientemente bueno como para tener todas estas opciones en cuenta, así que de nuevo muy interesante el puerto Thunderbolt si lo incluyen, que en este caso ninguno de los dos lo incluía. Y ya, si pasáramos por ejemplo a las versiones actuales, en este caso nos subiríamos, ya hablaríamos de una RTX 4060 para el mismo procesador, o sea, para el mismo equipo, solo que un poquito más renovado. Y lo malo en este aspecto es que se sube de precio 1800 euros, que era lo que costaba el otro hace, por eso digo que se ha quedado muy bien de precio, porque ya verlo por 700 y algo es muy muy interesante, sobre todo si no quieres ser muy muy exigente con los gráficos más ultra del día a día. A partir de aquí, si mejoramos, podemos incluso ver 2000 y pico euros. O sea, el Asus TUF está bastante, bastante elevado de precio, pero yo, para jugar, como digo, viraría opciones, porque de hecho hace poco también hablábamos de cómo un equipo de 360 euros, un mini PC Chewy, se podía comparar de tú a tú contra los mejores equipos gaming, por lo muy interesante que me resulta el juego en la nube. Por lo tanto, yo voy a dar mi opinión más personal. Hoy en día, en 2023, yo no pagaría 2500 euros, ni por este portátil gaming, ni por un equipo gaming, pero de ninguna manera. O sea, yo perfectamente me iría a por un equipo mucho más calidad precio, incluso como mucho el de 700 y pico, ese ya lo vería como una opción meridianamente buena por la buena pantalla de 144 Hz tal, y si tienes conexión a internet, yo tiraría de lleno por GeForce Now, en este caso jugar en la nube, o incluso la parte de jugar en la nube de Xbox Cloud. Yo creo que tienes una experiencia jugable muy buena, y ya te digo que para cuando este equipo de 2500 valga 750, que será dentro de 2 años, tú no te has gastado los 1800 y pico euros en Game Pass, o sea, que no te los has gastado, o sea, que es que te sigue saliendo a cuenta, porque incluso es hasta más barato. Esta es mi recomendación más personal. Yo no voy a volver a entrar en este tema, pero hablemos ahora de otro equipo para consumir contenido muy justo, y es este que tengo aquí. Esto es lo más barato que he encontrado, no sé si se ve aquí, 199 euros, me llegó en el día, buena gestión por parte de Amazon. Y debo decir que después de probarlo 3 días, la experiencia para mí ha sido muy justa. Y luego es una cosa muy rara, porque luego, por ejemplo, aquí pone Windows 10 Pro, pero sin embargo, luego las capturas son de Windows 11 y luego viene como con Windows... No quiero entrar en este tema, simplemente deciros que como equipo, yo tal vez no lo recomendaría, y es un poco a lo que iba con estas cosas. Yo, para comprarme un equipo Windows tan justo y que no termina de mover el sistema operativo, que es un sistema operativo potente, bien, yo optaría directamente por una tablet. O sea, creo que para consumir contenido sencillo, estamos hablando de Netflix, redes sociales, cualquier vídeo de YouTube, o sea, todo ese tipo de contenido, hoy en día una tablet te lo da, pero de una forma muchísimo más solvente. Podríamos hablar de una Oppo Pad Air, podríamos hablar incluso de la Xiaomi, que para mí la Xiaomi Pad 5 ha alcanzado el punto perfecto, está en unos 300 y algo euros, lo compras con el teclado, incluso con el lápiz, por unos 400, 500 euros tienes un equipo como un portátil que de verdad no tiene mucho que envidiarle para tareas sencillas, para trabajar con datos, no digo diseño gráfico, pero para cosas cotidianas del día a día, incluso para estudiar, o sea, estás en la universidad, en bachillerato, yo creo que es un equipo muy, muy decente. Y vuelvo a lo que decía antes, si eres un gamer casual, recordad que es que con las aplicaciones estas puedes incluso jugar, no voy a enredar más en este tema porque parece que me pagan, simplemente quiero decir que es lo que yo haría. O sea, yo me retrotraigo a cuando yo tenía 20 años y digo, yo estoy en la universidad, ¿qué haría? Yo me compraría la Mi Pad 5 con el teclado, o incluso un equipo como el TUF Gaming ese que hablaba antes de 700 y algo, si me da la pasta, no me compraría una PlayStation, no me compraría una Xbox y te tiraría de juego en la nube solamente los meses de verano, pagando esos 2 meses de suscripción y tal. Eso es lo que yo haría, y no le sorprenderá a nadie que si estoy hablando que esto es lo que yo haría con 20 años, pues obviamente a día de hoy, que me da un poquito más el presupuesto, utilizo la Galaxy Tab
S8 Ultra. ¿Por qué? Porque es un poco lo que os decía. Me parece un concepto súper guay porque tenemos la pantalla que me la puedo llevar a todas partes. Tengo el lápiz, tengo el teclado. Para cuando tengo que mandar un correo es útil. Para cuando necesito ir en un vuelo, quitar el teclado y que solamente sea una pantalla, es muy práctico para consumir contenido. Es un poco lo que ya podría recomendar en nivel premium para que, como digo, se adapte a cada uno de los bolsillos y que cada uno pues pague por lo que quiera. Yo estoy intentando decir todas las cosas que yo he probado y que a mí me gustan mucho. Porque cerrando esta parte del consumir contenido, vamos a la parte de crear contenido. Aquí es donde creo que los presupuestos ya se disparan muchísimo. Aquí ya podemos hablar de pues, las gráficas que hablábamos antes. Y lo que quieres es renderizar vídeo en 4K, cosas así. Obviamente, eso te va a dar un rendimiento superior al que encuentras en un portátil de estos que estoy hablando. Incluso una tablet, la S8 Ultra, no lo puede hacer. Y por 1000 euros sí que te puedes comprar equipos como el que hablaba antes, que lo hacen bastante, bastante bien. Me gusta mucho la deriva que está tomando los MacBook Pro de última generación. Estamos hablando de equipos de 2000, 3000 euros. O sea, estamos hablando ya de equipos muy, muy potentes. Yo es el que utilizo a día de hoy para editar vídeo. Y debo decir que no recomiendo tanto la última versión, los M2 Pro, M2 Ultra y todo esto, sino más bien la anterior, porque bueno, esto ya sería hablar de una comparativa muy directa. Se calientan menos, tienen mejores componentes, están mejor, o sea, calidad-precio encima creo que quedan bastante bien con la nueva, el nuevo lanzamiento de la versión. Y en este caso, como decía, me gusta la deriva de Apple de bajarse un poco de la burra, de que ya no solamente te dan dos puertecitos Thunderbolt, sino que no, ahora ya volvemos a lo que era el sentido común, poner un puerto HDMI, poner tres puertos Thunderbolt, poner un puerto de tarjetas SSD, porque yo al final me estoy grabando y tengo que utilizar una tarjeta SSD. O sea, que era un atraso el tener que estar utilizando siempre un adaptador para pasarme los archivos de la cámara a los portátiles para poder editarlo. O sea, no era un concepto pro, siempre lo critiqué, y me gusta, como digo, esta nueva versión en la cual optimiza mucho el resultado y encima el equipo va muy bien. Así que yo, para creación de contenido, sobre todo para lo que me dedico, edición de vídeo, edición de foto, sí que recomendaría un MacBook, pero porque además creo que calidad-precio está bien. O sea, yo estoy hablando del equipo Pro, pero incluso si te compras un MacBook Air o el MacBook M1 que tenía antes, iba súper bien, le duraba un montón la batería. Te estamos hablando de un equipo de unos 1000 euros. Oye, para hablar de crear contenido a ese nivel, creo que no hay nada ni comparativamente parecido, porque encima con las actualizaciones, el software, es que de verdad me siguen pareciendo muy muy buenos equipos los MacBook. Creo que es mi producto de Apple favorito. Pero volvemos a bajar los pies al suelo y voy ahora con las partes más equilibradas, ya lo que sería para mí la recomendación más normal, es decir, que no sea ni lo más barato que hay en el mercado, ni lo más caro que hay en el mercado, sino que vamos a ese punto de equilibrio en los cuales nos vamos a ir moviendo. Por ejemplo, yo recomiendo un montón este portátil, me está gustando pero una barbaridad. Es el Nikear N16 Pro, un equipo que viene con un i7 de decimosegunda generación y además tendríamos Wi-Fi 6, una pantalla 2.5K, 165 Hz de refresco, 32 GB, 2 TB. Para mí este equipo es una maravilla porque además de lo que cuesta, que estamos hablando de 740 euros, es que tiene acabado metálico, muy muy buenos materiales, tanto en la parte superior como en la parte trasera, y de verdad que sientes que estás utilizando un equipo pues muchísimo más caro, porque estamos hablando de lo mejorcito que podríamos tener en hardware. El audio es una maravilla, el trackpad es una maravilla, la pantalla me flipa con este acabado mate. O sea, no creo que se le pueda pedir mucho más por este precio. Y siempre hay un poquito de miedo, ¿no?, cuando hablamos de un equipo de AliExpress. Ya os digo que para mí este es el equipo del año, es ese equipo que por unos 700 y algo euros tienes todo, tienes un rendimiento espectacular. Si quieres editar un vídeo, lo vas a poder hacer tranquilamente. Y si lo que quieres es luego consumir, o como hablaba antes, jugar y tal, está como en ese punto muy, muy equilibrado. Además que el precio me parece súper comedido, porque si hablamos de la versión de 32 GB de RAM, 32 GB de RAM, y si nos subimos a 1 TB o 2 TB, 1 TB más son 60 euros más. O sea, ni siquiera se dispara tanto el precio. Y la única pega que le suele pasar a todos los portátiles de este estilo es que no tenemos la ñ integrada. Bueno, sí, hay diferentes teclados, pero como veis venden el inglés y el ruso. Yo esto no lo veo un problema más allá de, pues eso, una pestaña de pegatina donde sí que tengan las teclas para remapearlas todas en cada uno de sus sitios, algo que pasa en muchísimos portátiles que compramos en AliExpress, y teniendo en cuenta el pastizal que me ahorro a la hora de utilizarlo, yo creo que tiene pues todo el sentido del mundo. Así que, como digo, para mí la recomendación del año. Y si acaso, en este mismo punto de precio, me parece que el Huawei MateBook D14, también del 2022, ya le ha pasado un poquito el tiempo, y creo que aquí sí que he encontrado este mismo punto de equilibrio. Está en torno a los, si me falla la memoria, aquí lo estáis viendo, unos 700 euros. Estamos hablando de un equipo peor, porque estamos hablando ya de un i5, que es un procesador bastante peor, 8 GB de RAM, 512, no estamos hablando de los 16 1 TB que hablábamos antes. O sea, vamos a perder en bastantes cosas, pero es cierto que también se ha quedado en un precio muy bueno de 699 euros. Es un portátil que hemos tenido muchísimo y también me parece muy a tener en cuenta. Respecto a la Surface, este año yo no voy a hablar porque creo que se están quedando un poco estancadas. Es una opinión muy personal. Creo que empezaron rompiendo muchísimo con lo de la pantalla táctil y todo esto. Si tuviera que recomendar un equipo que se nos va de precio, pero que es así como muy polivalente, la nueva línea de los Galaxy Book, tanto los Pro, los 360, tienen como una gama súper versátil, porque en este caso podríamos optar por
pantallas táctiles, pantallas que se doblan y que se convierten en formato tablet. Creo que aquí le dan muchísima versatilidad a sus equipos y además encontramos precios que empiezan en los 900 y pico hasta los, bueno, nos podemos desorbitar hasta los 2000 y pico, pero sí que me parece muy interesante como nueva gama versátil, que sí que creo que en este aspecto se ha comido a la gama Lenovo Yoga y portátiles de este estilo. Hablando de Lenovo, ThinkBook, otro portátil muy equilibrado, superior a lo que estábamos hablando. O sea, he comentado tanto el Nikkear y el D14, pero claro, si nos quisiéramos ir, por ejemplo, a una versión un poquito superior, ya nos subimos a los 1.100 euros aproximadamente, pues creo que aquí este ThinkBook me ha volado la cabeza, porque teniendo en cuenta que son 300 y pico euros más, tienen cosas que me encantan. Por supuesto, metálico, muy buen diseño. De hecho, tiene aspectos que me encantan, como lo del puerto USB escondido, por si tienes el típico ratón que tiene el receptor de 2,4 GHz, que en este caso lo puedas dejar integrado y que no esté siempre sobresaliendo del portátil, porque esto lo he visto en muchísimos sitios y lo odio, porque esto siempre acabamos haciéndolo igual y está bien que una marca piense en cómo solucionarlo, pero sobre todo por la robustez que nos genera. Es un equipo pequeño, compacto, no pesa mucho y sin embargo lo podemos llevar en la mochila, le podemos dar toda la caña que queramos y siempre va a responder bien. Hablamos de una pantalla maravillosa IPS con muy muy buen brillo, es una cosa que me encanta. Disco duro M.2, carga de 65 vatios y sobre todo una cosa que me encanta, que es donde se suele ver la calidad de los buenos equipos, la cámara integrada. En este caso estamos hablando de una cámara que es 1080 y de verdad se aprecia, se nota que es un equipo pensado para la oficina de calidad, ¿no? Para que una persona que realmente trabaja todos los días pueda hacer una videollamada y que se vea bien. Este es un aspecto, como digo, que se aprecia mucho cuando cambias de un portátil calidad-precio a un portátil que ya se sube a los 1000 y pico euros y que ya empieza a dar un poquito más de calidad y un poquito menos de equilibrio con el precio. Así que un equipo muy muy a tener en cuenta, este ThinkBook. Y yo creo que con esto se queda una foto bastante completa de lo que hablaba, ¿no? Crear contenido, consumir contenido, si el contenido es más juegos, más fácil, más tal. Yo creo que con esto ha quedado todo bastante resumidito. Y como siempre hay que interpretar esta información para qué uso le vamos a dar cada uno a estos equipos y saber qué es lo que mejor nos viene en cada momento de nuestra vida. Así que nada más que añadir, el like para el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es tu Tecnomundo y aquí le vas a poder dar a suscribirte por si no lo habías hecho ya. Así que ojalá que sea así. Que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.